que sí nos está afectando mucho es la cuestión del drenaje. No se terminó la obra y por lo tanto hemos tenido muchas complicaciones con el drenaje. Se estanca aquí en la parte baja en la comunidad porque se conectaron muchas personas cuando todavía no estaba terminada la obra. Entonces sí hemos tenido muchos problemas al respecto, tanto en la salud con las personas, ¿no? Porque a raíz de eso, bueno, pues están los malos olores, está también que la gente pues no puede dormir por la cuestión de los aromas, ¿no? Hay niños que se han enfermado a raíz de eso. Pues entre todos los que tenemos, como les digo, es la necesidad del agua. Nos sale muy poquita, si estamos bañándonos, no hombre, es unos gritos, ¿abriste la llave afuera? A veces que no, y de todas maneras el agua es muy poca. Y aparte de eso, sale sucia, sale con mucho lodo. ¿No te sale a ti, Albert? Muy cochina, ¿eh? De seguridad, pues nosotros no contamos con seguridad aquí en el pueblo. Sería muy bueno también que estuviera una unidad aquí de base. El capitán Trango quedó de poner una base aquí y nos pidió que rehabilitáramos la comandancia, la pintamos, le dimos servicio, se le metió corriente, un aire, los baños se le dio servicio, todo se le pintó, todo se le puso al 100 y estuvieron aquí. Pero de repente ya no lo hemos visto aquí en la comandancia. Yo me tengo que levantar en la noche porque cuando oigo ruido, por miedo a que se vayan a meter a llevarse algo, porque sí está duro aquí, a muchas personas les han robado. Aquí solo que necesita es pues, de perdida una patrulla que tengan aquí. Que se resiente más en el área rural, pues es el drenaje, el agua, la limpieza, el alumbrado público, y todos con diferentes necesidades, algunos más, algunos menos.